Así se anunciaba el 28 de agosto de 2014 el Parque del Agua en Barranca Bermeja. Próximo año tendremos el más grande, el más majestuoso, que lo merece Barranca Bermeja, que es el Parque del Agua. Y esta es la idea inicial que ilusionó a Barranca Bermeja hace un poco más de 3 años, con tener en poco tiempo un Parque del Agua para su entretenimiento y diversión, contemplando la construcción de piscina con juegos infantiles, piscina de olas, remodelación de espacios en el parque recreacional. La obra inició su ejecución el 19 de noviembre de 2015, con un plazo de construcción de 11 meses y una adjudicación presupuestal de 13 mil millones de pesos en su momento. En el primer trimestre de su ejecución debían estar listas las excavaciones para piscinas de olas, el cuarto de máquinas, la construcción de las piscinas para niños y la construcción de módulos. Sin embargo, la obra no avanzó en gran parte y en 2016 se tuvo que realizar una adición presupuestal de 5 mil millones de pesos, de los cuales 3.500 millones aportó la gobernación y 1.500 millones de pesos la alcaldía de Barranca Bermeja. Lo anterior, argumentado por la gobernación de Santander como una necesidad por inconvenientes en el predio y cambios que se vieron obligados a realizar al diseño inicial que trajo la obra, y que además tuvieron que realizar construcciones adicionales. Y lo que se tiene previsto es que la semana entrante estaremos firmando ya el contrato adicional para garantizar la terminación de este parque acuático, que después de que firmemos esta adición, básicamente le quedan 3 meses de ejecución. Desde entonces poco se conoce del avance de esta obra, que estuvo parada en su ejecución por más de un año y retomó labores a principios de 2018. El Parque del Agua para Barranca Bermeja sigue siendo incierto. Lo único cierto es que la obra supera los 13 mil millones de pesos y estaba prevista en su ejecución de 11 meses. Ya han pasado casi 3 años sin evidentes avances en esta construcción.